Musical, o sea, con que tenga músicos profesionales. No, no. Sin embargo, mis padres se dan cuenta de niño que yo tenía vocación por la música y un día mi padre me regala, él pensaba que era una guitarra y era un tema que me estaba regalando. Y a partir de ahí, pues ya me empecé a vincular con todos los demás músicos porque todo me gustaba. Lo primero que toqué fue bongó en un septeto de Sony. Y tocaba tambores en las calles, en la fiesta, en los carnavales, en las congas callejeras. Y ya después, cuando se funda Manguaré, en el 73. Cuando salgo de Manguaré, con los estudios fílmicos de la televisión cubana, haciendo música para muchos documentales que tenían que ver con el mundo rural, los ambientes bucólicos, en fin. Y entonces eso me hacía una ilusión tremenda, porque era la manera de vestir el traje de orquesta. Ahí tenía la orquesta del ICR, yo escribía para toda la orquesta en plan sinfónico y ponía el traje a cantar con toda la... Arriba, papo, que
ya es de día. Y ya con ya tienes el cabildo, ya tienes, formas otro grupo. Entonces, yeah. Pero yo te recuerdo tocando muchos discos, produciendo discos, arreglando. Tú eres un gran arreglista. A veces la gente se queda nada más que en el hombre que toca mejor que nadie, tres, claro. Pero la gente olvida que también tú eres un gran armonista, un gran arreglista, un gran productor discográfico. Sí, entre paréntesis, cuando alguien toca bien un instrumento, eso le tira una columna de humo a todo lo que hace. Arsenio, la gente dice, gran tresero Arsenio. ¿Tresero? Si es lo que hizo el aporte de Arsenio para la música cubana, en la composición, en fin. Chucho Valdés, gran pianista. Y sí. Un gran compositor también, efectivamente. Cuando ya tú tocas bien un instrumento, Richard Ewell, gran flautista, un tremendo compositor. Si no hubiera sido gran flautista, pasa a la historia como compositor. Vale. Es el resultado de una fusión de muchos elementos musicales que llegaron a nuestro país, fundamentalmente de la península ibérica y del continente africano, y luego en nuestro país, al calor del trópico, todo eso fue ebulliendo, todas esas músicas fueron mezclándose, y es el resultado de lo que tenemos hoy día. El 3 tiene la función dentro del son de llevar lo que le llamamos el tumbao, como esto, por ejemplo, que esta melodía te sugiere, y si a esto tú le pones un ritmo, te suena esto. Ya ese es el tumbao, ese es el principio fundamental. Para eso surgió el 3, dentro del son. Y cuando sonó este tumbao, nació el son. Y sobre eso improvisar.
parece mi son cubano. Dime que ya eres libre como es el viento. Dime que no me quieres, que ya me olvidas. Dime que ya no tienes ni un pensamiento, ni una sola esperanza que me dé vida, ni una sola esperanza que me dé vida. Y no te ocupes, que voy de nuevo. Puro son cubanos. Muy criolla, muy cubana. Pero macho, porque es la tradición de Cuba. Es una especialidad, Pancho Macho. Mi amigo, mi hermano, ahorita yo, si yo voy ahí a oírlo. El 3 atraviesa un momento en Cuba de apogeo. Hay muchos intérpretes, sobre todo jóvenes, que ya están haciendo un trabajo con el instrumento realmente meritorio. Ellos son los encargados de seguir tirando para adelante del mismo. Y yo no había visto nunca antes en nuestro país tantos treseros virtuosos como existe hoy día. Un día de repente, con mi novia Edith Molier, ¿qué te pasó? Me vi parado en Nueva Orleans. Ella es la última hija de un matrimonio haitiano que vino para Cuba años atrás. Allí tiene un pariente que toca la trompeta cerca del Mississippi en un antiguo bar. Oímos una orquesta al bajarnos del tranvía y nos fuimos corriendo a preguntar por él. Pero ay, qué sabor tenía el grupo aquel. Enseguida eché mano a mi bongo y como sonaba la trompeta. Thank you.
que empecé a hacer un solo de bongo.